chicos, bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo de este año, al primer vídeo del 2022. Pues ha pasado otro año, señoras y señores. Después de un intenso Christmas hack, me vuelvo a sentar aquí a grabar para vosotros. Eso que oís de fondo son mis dos chuchis roncando, porque están aquí sobando. Esta es la hora de la siesta y están aquí en plan... En fin. Hoy es domingo, estoy grabando esto ahora antes de entrar a hacer el directo del Bullet Journal que estoy haciendo en Twitch. Y bueno, me siento básicamente aquí a charlar con vosotros y comentaros un poco qué planes tengo para este año para la creación de contenidos, tanto aquí en YouTube, como en Twitch, como en el resto de plataformas en las que estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año! ¡Feliz 2022! 22, porque ya llevo varios días escribiendo 2021 por equivocación. ¿A quién más le pasa que levante la mano? Porque... Cada año lo mismo, me cuesta adaptarme. Pero sí, ya estamos en el 2022, un año que va a ser intensito para Chris, porque se avecinan cambios, se avecinan mis 30 en dos telediarios. No sé por qué me da como yuyu, es como toda esta... No sé, la estigma que tiene esto, ¿no? ¡Ah, cumples 30 años! En fin. Entonces nada, hoy me quería sentar aquí a charlar, ponernos un poco al día y hablar un poco sobre la nueva temporada, que para mí sabes que cada vez que llega enero pues es hora de volver a empezar, de volver a plantear qué hago con las redes, un poco con todo, sobre todo después de este año tan extraño que hemos tenido aquí en el canal, en todas las plataformas en las que estoy básicamente. Así que hoy vamos a hacer un poco de update, vamos a hacer un poco de recapitulación y os voy a contar las cositas que voy a ir retomando este 2022. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a hablar primero de YouTube, ya que estamos aquí. Con el Christmas hack, como os comenté en la reflexión del año que hicimos al final del reto de Navidad, me demostré a mí misma que podía volver a sentarme, podía volver a ponerme cada día a crear contenido, a darme caña, a... ¿no? Ese, el compromiso, la disciplina. Bueno, básicamente que podía subir un vídeo al día si quería, ¿no? Que fue muy intenso, ¿eh? Y hubo días que... Pero bueno, al final lo conseguí. Y ya son 8 años del Christmas hack. Pero bueno, me sirvió de ejercicio para cerrar el año en mejor... digamos, autoestima conmigo misma, con el tema de mis retos creativos y sobre todo con este canal. Y en fin, voy a intentar empezar 2022 con buen pie. Mínimo vais a tener uno o dos vídeos a la semana. No me voy a exigir 3 ni 4 porque quiero buscar y encontrar el equilibrio con las horas que paso sentada en el escritorio durante el día a día, tanto sea con temas de trabajo, con temas de estudios. Y no quiero autoasfixiarme con... todas estas cosas extras. Por lo tanto, quiero que YouTube siga siendo ese outlet creativo que es para mí y que no se convierta en una ultra hiper mega obligación de que sí, claro, tengo el compromiso con vosotros, ¿no? De subir contenido y tal, pero tampoco quiero llevarme a límites que no me hace falta llegar. Así que dependiendo un poco del volumen de cada semana, tendréis 1, 2, incluso 3, yo qué sé, dependiendo cómo esté en esa racha, cómo vaya la disponibilidad de tiempo, temas de otros proyectos y tal, pues mínimo una vez a la semana tendremos vídeo. Pero siempre que pueda más, pues será más. Pero no me voy a agobiar, porque una de las cosas que se me lleva muchísimo tiempo a la hora de preparar los vídeos de YouTube es la edición. Por eso, últimamente, y ya desde el año pasado que empecé, pero este año lo hemos retomado con mucha fuerza, es el tema de Twitch. Si no conocéis Twitch, Twitch es una plataforma para hacer directos de lo que quieras. Y básicamente... repartido mi contenido en varias de estas plataformas, ¿vale? Entonces, aquí en el canal de YouTube tendremos los vídeos normales que conocéis, los study blogs, los vídeos del Bullet Journal cada mes, favoritos, lo que se me ocurra. Ya os adelanto que se viene el método con Mary porque necesito hacer una... No sé, esto de cambio de década me ha sentado que me apetece limpiar, deshacerme de muchas cosas. Se vienen también vídeos del Zero Waste porque es algo que me he propuesto retomar este año. Aunque sé que será casi imposible para mí, para mi estilo de vida hacerlo al 100%, quiero poco a poco ir integrando cosas en mis hábitos diarios para ir mejorando en este tema, ¿no? Y ser un poco más sostenible. En fin, que vais a tener 1, 2, 3 vídeos a la semana, dependiendo de cómo vaya, pero uno seguro aquí en el canal cada semana. Y ya sabéis, temáticas variopintas, desde favoritos, el bullet journal. Se viene el con Mary, porque ahora que estoy como esto, yo qué sé, estoy como que entrando en otra etapa vital, para bien o para mal. Y una de las cosas que me apetece es liarme a reorganizarlo todo, pero hacer limpieza en serio, ¿sabes? De decir, vale, ¿cuánto hace que no usas estas cosas, estas libretas, esta ropa, esta...? Entonces dije, se viene.
se viene el con Mary. Con Mary y con Patrick, ya lo veremos. Pero es algo que me planteo hacer estos 2-3 primeros meses del año. Hacer una limpieza, reorganizar el espacio y como asentar unas bases, ¿no? Para conseguir este 2022 ser la mejor versión de mí misma. Y una de esas cosas pasa por ser más sostenible, tener menos cosas. Otra cosa que vuelve este 2022 es Patreon, que el año pasado tuve un poco un fiasco tremendo porque mi intención era hacerlo en mi página web personal, pero no funcionó bien. Bueno, fue un poco drama el tema de los pagos, el contenido, no salía todo, bueno, y al final dije, esto se me está llevando muchísimo tiempo, por lo tanto al final otra vez he decidido volver a Patreon y hemos empezado ahora en enero, así que si os queréis pasar por allí, y para los que no lo conozcáis, Patreon es una plataforma de contenido exclusivo, por lo tanto es una plataforma que sí que es de pago. Hay 3 precios diferentes con sus beneficios asociados, desde acceso directo antes a los vídeos de aquí de YouTube y otros contenidos, todas las novedades, posts exclusivos, parte del club de lectura, que ahora os comentaré porque este es otro proyecto que ya ha empezado y estoy muy contenta con él, pero tenéis también accesos exclusivos a algunos canales del Discord, que tenéis abajo el link para poder uniros a Discord, que el Discord es abierto y es gratis, o sea, no hay que hacer nada, solo que la gente de Twitch y la gente de Patreon tienen unos chats exclusivos, pero ya está. En serio, encontraréis de todo en ese Discord, y ya hablo aquí del Discord, que también lo tengo en la lista. El Discord es básicamente un servidor donde todos podemos charlar, son grupos de chats, ¿vale? Y ahí tenéis grupos de estudio, tenemos para hablar de recetas, vida, perros, de todo, libros, juegos, tenemos cosas de Animal Crossing, bueno, hay un montón de cosas, así que meteos en Discord porque se vienen cositas guays con Discord también. Vale, de Discord, había saltado Discord porque hablábamos de Patreon. En Patreon tenéis vídeos exclusivos cada semana, tenéis posts exclusivos, tenéis, como os comentaba, parte del club de lectura y muchas cositas más. También os dejo el enlace abajo en la cajita por si queréis entrar y ver los beneficios y si os apetece y podéis apuntaros. A mí me dais la vida. Porque una de las cosas que os decía antes, no voy a poder subir tantos vídeos a YouTube porque una de las cosas que más tiempo me lleva es editar. Entonces, es por esta razón, básicamente, y porque la comunicación y el contacto me es mucho más directo, que me he vuelto a viciar a Twitch. Hemos empezado ya con los streamings, tenemos de 2 a 4 o 5 streamings a la semana. Ahora estoy planteando diferentes contenidos en Twitch, que antes solo hacíamos como Study With Me, pero ahora tengo sesiones de estudio por las tardes y alguna mañana de coworking, de pues que yo a lo mejor estoy teletrabajando en casa y me pongo focus y estamos todos como trabajando y estudiando a la vez. Cada domingo tenemos vídeos del Bullet Journal, tenéis un poco el update de la semana, preparamos juntos la semana siguiente y nos organizamos y charlamos, hay días que acabamos jugando al Animal, hay días que bueno, estamos rollo del chill con el café, charlando. Y estos son los domingos. Pero luego, hablando del tema del club de lectura, el club de lectura es algo que decidí hacer en varios sitios. La base está en Discord. En Discord es donde os explico todas las reglas, donde comentamos las lecturas y os presento las categorías que me planteo leer para este mes, etc. Pero cada primer domingo de mes hacemos en Twitch un directo del club de lectura y es en ese directo en el cual os hablo sobre la lectura conjunta que hemos hecho. Charlamos, hablamos del libro, comentamos, pero además voy a hacer los wrap-ups en esos directos. No voy a hacer un vídeo específico de wrap-up, sino que os diré en el vídeo de favoritos los libros que me haya leído ese mes, pero los comentaré un poco más a fondo junto con la lectura del club de lectura en ese directo de Twitch. Bueno, como os digo, Twitch me gusta mucho por eso, porque estamos a la par, os puedo ir contestando, es como una... me gusta más, se me hace mucho más cercano, tengo gente que se me apunta a casi todos los directos y ya os conozco muchísimo, charlamos de todo y no sé, la verdad es que ahora que estamos así como medio confinados otra vez, medio teletrabajando y tal, según la semana, me va genial tener esta comunidad también de que pues me pongo a estudiar y la verdad es que los he retomado, sobre todo los Study With Me, para poder volver a coger el hábito de sentarme, focus, y la verdad es que me está yendo súper bien porque ahora mismo estoy estudiando varias cosas que os comentaré en un próximo vídeo, que hablaremos de los propósitos y las cositas de 2022. Pero a nivel de contenidos, eso, tenemos YouTube, tenemos Patreon, que es la única
que os digo que es de pago. Tenemos Twitch, donde me vais a encontrar y os voy a ir poniendo stories y demás. Y luego tenemos el club de lectura, que es básicamente el reto que me planteé el año pasado, de proponer una categoría y leemos un libro de esa categoría y aparte comentamos el resto de lecturas que hayamos hecho. Y por último, una de las... bueno, es que no es novedad, pero Hack Me. Hack Me lleva unos meses muy parado porque entre el trabajo y todo no me ha dado la vida. De hecho, es un proyecto que me quiero tomar mucha calma y tomarlo con mucha paciencia para retomarlo y poder encontrar una manera de mantenerlo, un ritmo constante, no de esto de que tenemos ahí, trabajamos un montón, 2 meses, lanzamos colección, se vende tal, tal, tal y luego pum, cerramos, ¿sabes? En plan, no, quiero intentar... bueno, todo esto lo quiero organizar con Patri, pero esto es algo que ya me planteo de cara a mediados de año, porque ahora mismo, como os he comentado, me urge más y necesito primero hacer todo este trabajo más a nivel personal y luego veremos cómo planteo el tema de Hack Me. Pero bueno, que si queréis comprar cosas, la tienda está abierta, ¿eh? Tenéis el link abajo y pues hay descargables, podéis hacer pedidos, porque yo lo preparo igual. Lo que pasa es que no estamos lanzando productos nuevos, no estamos haciendo mucha promoción ahora mismo en la tienda, cosa que... me entristece, pero no es una de mis prioridades ahora, porque obviamente ahora tengo trabajo de 40 horas a la semana y eso ya me consume mucho tiempo, pero es un proyecto personal que tengo ahí y que quiero mantener, pero simplemente ahora no es una de mis propiedades, prioridades, entonces lo dejo un poco para más adelante, pero que sepáis que sigo ahí y todas las cositas que vaya haciendo de otros proyectos y tal, todas las novedades las tenéis en Patreon como siempre, que ahí os comparto un poco de reflexiones, posts, vídeos, etc. Y nada, bueno, que solo quería juntarme aquí a desearos un feliz 2022, a explicaros esto, ¿no? De que vuelvo, pero que voy a volver buscando un poco este ritmo en estas diferentes plataformas. Vuelvo también para explicaros que vais a tener vídeos aquí en YouTube, pero que me encontraréis más veces en Twitch, porque básicamente es tiempo que invierto en estudiar o en trabajar y también es tiempo que puedo compartir con vosotros y no me supone el tiempo este de extra de edición. Pero que además Twitch, o sea, es que es eso, es como que estoy acompañada, entonces soy mucho más productiva a la hora de trabajar desde casa y mucho más productiva sobre todo al estudiar. Y vamos probando cada semana cosas nuevas y tal, y es muy divertido, así que podéis pasaros por ahí. Y voy a ir intentando haciendo como diferentes vídeos, e igual también os traigo algún vídeo diferente aquí al canal, como yo qué sé, ¿sabes? Como algún vídeo de Animal Crossing o... lo que queráis. Y como siempre os pido vuestra colaboración y quiero que me digáis abajo en comentarios qué os parece, dadme ideas para vídeos que queráis ver aquí en YouTube, si también me veis en Twitch, si no me veis en Twitch, si no conocíais Twitch, bueno, contadme cositas, decidme qué os parece y si tenéis alguna idea de contenido, de cosas que puedo hacer en cada plataforma, lo podéis dejar abajo. Como os digo, tenéis en la caja de descripción todos los links, tanto al Discord, tanto a Twitch, como a Patreon, como a al club de lectura como a Hack Me, así que podéis cotillear todo y nos leemos en comentarios. Espero que hayáis empezado el año súper bien, que estéis a tope de energía para este 2022 y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.